Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo. Belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero. En la mafia number one, de lavado de dinero, se las voy a presentar. Antes me quito el sombrero. Un comando de sicarios a su esposo asesinaron. Del muerto se supo todo. Las broncas ahí empezaron. Enemigos de su esposo le reclaman por su pago. Y el gobierno hizo su agosto. Sus bienes le confiscaron. Ya el estado de Jalisco, Sara huyó sin un centavo. El destino nuevamente le arremete otra jugada. Conoce a otro comandante que se enamora de Sara y le enseña bien el arte del lavado de la lana. Viven juntos un romance, pero de pronto se acaba. Ven a muerte al comandante y la ley inculpa a Sara. Sarita huye de sus enemigos y también de la justicia, sin delitos cometidos. Solo que ella no es la misma, muchos trucos ha aprendido y su ascenso así comienza, lavando billetes gringos a las órdenes del Teca. El mafioso más temido. Su destino estaba escrito, ya no tuvo más opciones. Su cerebro estaba listo para tomar decisiones. Con la mafia hizo equipo para lavar sus millones. Mujer diestra en el oficio, leyenda entre los varones. Y en Colombia con Pablito conoció a su tercer hombre. Sara descubre que el Teca tiene a niños trabajando y que cruzan mercancía por un túnel infrahumano. Eso molestó a la reina y las broncas comenzaron. Sara pacta con los contras y al Teca se le enfrentaron. Se pusieron feas las cosas, un infierno desataron. También a toda la mafia, sus cabezas son trofeos. Recompensa millonaria por cada jefe ofrecieron. Y un día gris por la mañana a Sarita detuvieron. Nunca se le vio asustada, siempre sonriente la vieron. Que aún la tienen los güeros. Otros dicen que en Tijuana y que en Culiacán la vieron. Que estuvo en Guadalajara. Navidad.
Chabelo. Mis respetos para Sara, la gran señora de acero.